Y pues la misión de nosotros es seguirla apoyando. Así que para empezar este evento vamos a iniciar con la oración a Dios. Acá nuestra buena amiga pues va a dar la oración. Esperamos pues que cada uno, ya sea la religión que sea, inclinen su rostro y le pidan al Creador, sobre todo porque nos permite un día más de vida, estar con ustedes un año más. Así que pues, la vamos a dejar con él. Muy buenos días, queridas amigas y amigos, en esta hermosa mañana. Estamos agradecidos primeramente con el Señor por la oportunidad que el Señor nos concede de estar en este lugar. Dios bendiga a cada uno de los compañeros que están en este lugar, que hacen posible este evento. Es una bendición grande que el Señor les concede, que ellos como grupo de organizaciones, que el Señor le da esa fuerza para poder traer esa alegría a cada uno de nosotros y también a los niños. En esta hermosa mañana le vamos a dar gracias al Señor por el privilegio grande que nos concede. Así quiero que se pongan de pie y que cada uno incline sus rostros para pedirle al Señor con unas pocas palabras. En esta hermosa mañana, Señor, le damos gracias, Padre, por la oportunidad que usted nos concede estar en este lugar. Por todo lo bueno, Señor, que usted nos ha dado, le damos gracias, Señor, porque solamente usted nos hace posible estar en esta pequeña reunión. Bendice a cada uno de los que nos acompañan, los niños, los amigos, los ancianos. Señor, sabemos que grande es su poder y grande es su misericordia para tenerlos en esta hermosa mañana. Reclamo que sea usted, Dios mío, bendiciendo a cada uno de los que nos acompañan en este lugar. Yo sé que usted los cuida todos los días y los va a seguir cuidando el resto del día, los días que faltan para finalizar este año y el próximo año. Yo sé que el Señor los va a seguir bendiciendo y los va a seguir protegiendo de todo. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Con esta corta meditación, hermano, yo sé que corta, pero yo sé que el Señor es grande y misericordioso para oír nuestros clamores, así que tengan muy buenos días. Bueno, pues gracias a nuestra buena amiga ahí por la oración. Recuerden de que cada día tenemos que agradecer a nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos permite día a día respirar, amanecer con vida. Y sobre todo, pues, tenemos que darle gracias por todas las bendiciones que en nuestra vida llegan, ya sea pequeña o grande. Así que la vamos a dejar con quien va a estar encargada de todo este evento. De igual forma, pues, pedirles un poco de orden. No quiero que se estén metiendo ni nada, solo los que se llamen o se les diga que pasen adelante van a pasar, por favor. Así es, buenos días a todos, dándole gracias a Dios por permitirnos estar con ustedes y queremos dar inicio ya al evento. Vamos a dar inicio con los payasitos, no sé si por ahí ya están listos. Ok, vale, vamos a dar inicio. Thank you.
cámara estrictamente prohibido tomar cámara de video, cámara fotográfica y lo más importante, coquetearle al payaso. Aquí están las orquídeas, mira.
orquídeas. Benditas drogas esas. Orquídeas son, preguntarle a los niños. Sí, son pasmaditos, va. Son orquídeas. Este sacate. Sacate. Es orquídea que no entendé. Y voy a preguntar. Pregúntale. Mi amor, este sacate orquídea. Vaya, ya ves que el niño sabe. Pregúntale a qué más. A chico de camisa negra. ¿Es sacate o orquídea? ¿A qué te mudo? ¿Qué le olvidó ya? Ah, no, me estoy saldo mudo, no escucha ni habla. Otra mamá, ve. ¿A quién? ¿Al Colocho? Pregúntale. Ya mucho molesta más Colocho, llamo. Al chico que está allá atrás. Y hasta le gusta el chisme todo por tierra, a verlo. ¿A dónde está? Acá, que allá le dice Adidas en la camisa. ¿A él? Ajá. Y se señala uno con el otro. ¿A vos te hablan de eso? Es que los dos andan de Adidas, pasmado. ¿A quién? ¿Para qué los dos? ¿Esto sacaste orquídea? Y le pregunta al otro, ¿qué es, po? ¿Qué es? ¿Qué es? No, ¿qué? Es que no han desayunado, po. Por eso. Ajá. Ajá, no han desayunado. Yo digo que sacaste, más que malandro. Pero yo digo que es orquídea. ¿Sí que es orquídea? Sí. Sí, son necios, va. ¿Sabes qué? ¿Qué? Hagamos algo. ¿Qué? Apostemos. Apostemos. ¿Te vas a apostar? Sí. ¿A las pistas? No, no anda. ¿No anda? ¿De a cuánto? No sé, por decirme allí. Dale, poneme precio ahí. Es que vos me vas a poner precio, ¿no? Oye, oh, dale vos. ¿De a $10? Ya más. ¿De a $20? Ya más. ¿De a $50? Ya más, malo. ¿De a $100? Ya más. ¿Ya más qué, pues? Ya más poquito, que solo $1. ¿Un dólar? Quiero ver si ando $1, espérate. Sí, $1 ando. Yo ando $2. ¿Por qué? ¿Cuántos aquí? $1. ¿Y le doy cuenta cuánto? $1. ¿Cuántos son en total? Ah, son $2. No venimos, ¿eh? Ah, vale. Mira. ¿Qué? Pero este no es falso. ¿Por qué? Guachar la muerte que está allí. ¿Qué pasa con ella? Si se despeina, es falsa. Dale. ¿Cómo se va a despeinar si no? No mojar el botón. ¿Cómo se va a mover? ¿Cómo se va a mover? Vale. El pelo. ¿El tuyo es falso? Sí. ¿Es falso? Sí. Demostrame que no es falso. ¿Qué estás haciendo, papá? Raspándolo. Como que lo pilles volado. Pero no es falso, de verdad. Aquí voy a poner mi dólar. Dale. ¡Ah, quieto! Quieto, pelante. Me van a agarrar el dólar, tu bicho. Hacelo más para acá, mamá. Ajá, por favor. Dale, pero. Si no es que para una pieza de dos pollos. Ajá. Va. ¿Qué tengo que hacer para ganarme los $2? Yo te voy a hacer 3 preguntas. ¿3 preguntas? Y a todo lo que te pregunte, tenés que responderme, sacaste. Solo eso. Y te ganás los $2. Ay, qué fácil. Bien fácil, bro. Dale. Ya. Va la primera. Soltá la primera. Si vas en un avión y el avión se va a estrellar. Ay, mamá. Y solo hay un paracaídas y un rollo sacate que elegí. El ah, rollo sacate o el paracaídas. Pues ya está poniendo los picos. ¡Oye! ¡Sacate! Oh, ¡mamá, yo! ¡Sacate! ¿Vos pensaste que te iba a decir el sacate? ¡Ajá! Va la primera. Va la primera. ¿Te la primera? Va la segunda. Va, puso, pues. Dale. Si vas caminando en el desierto, solito, y te encontrás una Coca-Cola. La droga sagrada. Y un rollo de sacate que elegí, el rollo de sacate o la Coca-Cola. Sacate. Va, ya te dime de 2. Va la última. Solo sacate y ya tú. Solo sacate. Ok, dale. Si estás en una escuela, casi igual aquí, imagínate. No esta. No, okay. Igualita. Otra igual a esta, porque te tienes miedo de palomitas allá arriba. Ajá. Otra. Estás en una escuela. En una escuela. Y hay un rollo de sacate. Y $2. ¿Qué elegí? ¿Los $2 o el rollo de sacate? Un licuado y una pieza de dos. ¡Saca! Marca zapato. ¡Saca! Doctora de fondo. ¡Saca! Pito doctora de soldo. ¡Saca! ¿Qué? ¡Sacate! ¿Qué dijiste? ¡Sacate! Y bien lo que acabas de decir. ¿Eh? Va. Aquí está tu sacate y aquí están mis $2. ¡Dale, mis $2, desgraciado!